Hoy declaró Cristina Fernández de Kirchner, tuvo su indagatoria en Comodoro Py. Vamos a analizar su discurso, vamos a hablar también de la causa por la que declaró, vamos a estar con todo el análisis de lo que pasó en el día de hoy. Pero nuestra compañera Mercedes Ninzi sufrió varios incidentes, fue salvajemente golpeada esta mañana cuando estaba trabajando, como tantos otros colegas que fueron a trabajar a cubrir lo que pasaba con Cristina y la marcha que había fuera de tribunales. Enseguida va a estar Mercedes contándonos lo que pasó, porque vimos algunas imágenes y realmente son increíbles. Acaba de llegar de Comodoro Py, ahí la están viendo tirada en el piso directamente. Bueno, cómo la sacaron bestialmente del lugar. Contaban otros cronistas también que la gente de la Cámpora les pedía acreditación, como si fueran dueños de la vía pública, pero nos va a estar contando Mercedes en un ratito qué fue lo que pasó, cómo empezó todo esto y cómo pudo salir de ahí. Acaba de llegar, así que en vivo va a estar Mercedes contándonos todo lo que pasaba esta mañana en la marcha, que no terminó obviamente bien. Fue uno de los días más intensos políticamente desde la vuelta de la democracia. 4 meses después de dejar el poder, Cristina Fernández volvió requerida por la justicia para declarar en la causa del dólar futuro, y después dio un discurso que también dejó varias aristas para comentar, porque habló del gobierno actual, habló de su gobierno, bueno, algunas cosas personales también. De eso vamos a estar hablando en segundo con algunos invitados también, pero primero quiero hablar con Mercedes, que acaba de llegar. ¿Cómo estás, Mecha? Bien, fue un día duro. Perdón, estoy dejando la cartilla. Deja las cosas. Estoy hecho un desastre, estoy llena de barro. Y acomodate. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Estabas trabajando como siempre? Sí. ¿Y cómo empezó todo? Bueno, perdón, es que te dejo la campera. Sí. Bueno, pasó, yo fui muy temprano, porque viste, yo si bien estaba acreditada para estar adentro de Comodoro Py, porque estoy acreditada en Comodoro Py, entonces nosotros teníamos permiso, los periodistas que trabajamos siempre en Comodoro Py, para estar adentro cuando llegara Cristina. Y fui muy temprano porque sabía que iba a ser difícil llegar hasta Comodoro Py. Entonces, cuando íbamos con mi compañero de móvil de Radio Mitre, Armando Campisi, íbamos detrás de una marcha, ya 6:30 de la mañana, por ahí ya había una marcha. Estaba la marcha del movimiento Evita. Bueno, dejamos el auto ahí a 2 cuadras, yo fui caminando. Esa marcha era de gente muy humilde, muy tranquila, todo bien. Mm. Pero para llegar a Comodoro Py tenías que pasar por todas las marchas, no había cómo entrar. Y además una cosa, yo estaba haciendo el móvil para Marcelo Longobardi y obviamente que a Marcelo le tenía que contar lo que estaba pasando en ese momento. Y yo le quería contar a Marcelo que la marcha era multitudinaria. Había muchísima gente, no había 7.000 personas, como decían. No, había muchas más, pero no nos dejaban contar lo que pasaba. O sea, ni te dejaban hablar. Claro. Primero, cuando llego a la valla, que era ya... Ahí había una gente que no era gente pobre, la gente pobre no es agresiva. Esa gente pobre fue a agradecerle a Cristina que le había dado un plan o por ahí que le dio una asignación. Entonces, no era esa gente humilde. Eran esos cool que por ahí ganaban 60 lucas de sueldo y que ahora se tienen que acostumbrar, como todos los argentinos, a cargar la sube, que no lo pueden soportar. Entonces me empezaron a insultar y yo lo único, ni siquiera estaba... Yo lo único que estaba contando era lo que estaba pasando. Ahora, Mercedes, pasó más allá del insulto que te ha pasado otras veces. Porque ahí estamos viendo algunas de las imágenes, terminaste tirada en el piso, después vemos un video donde te sacan directamente a la rastra del lugar. ¿Cómo empezó la agresión física? Bueno, la primera agresión física fue cuando estaba saliendo con Marcelo Longobardi, con 7:20, y que me empezaron a golpear y a putear mientras estaba saliendo al aire. ¿Pero que te empujaban? ¿Qué hacían? Sí, pero ahí venía todo. Y entonces me llevan hasta la valla. Había un corralito que era de la Cámpora. Era la Cámpora, se adueñó de la calle Comodoro Py. Buah. Y el Cuervo Larroque me dice, pasá para este lado, como para que no me insulten y no me golpeen los que estaban de ese lado. Yo pensé que el Cuervo Larroque me estaba haciendo un favor, de hecho le agradecía. Que te quería cuidar. No, me mandó al Circo Romano. Me mandó al Circo Romano. No sé si habrá tenido mala intención, pero no creo. Pero... cuando estaba ahí en el corralito... O sea, te mandó al lugar donde te terminaba agrediendo. Claro, porque ahí me empezaron a golpear, a decir que yo no podía salir al aire desde ahí. Y yo le decía, pero escúchenme, ¿cómo no voy a poder salir al aire desde la calle? Si la calle es pública. ¿No era que ustedes estaban en contra de las privatizaciones? Ahora privatizan la avenida Comodoro Py para ustedes. Entonces, yo salí al aire desde la calle. ¿Por qué me van a sacar? ¿Por qué son los dueños de la calle? Y ahí fue cuando...
cuatro personas, creo que eran mujeres, porque me dijo Magdalena Ruíñazú, yo no vi ningún video, nada, no, la verdad que no he tenido tiempo de ver nada. Ahora lo vamos a ver. Pero Magda me comentó que... Había hombres y mujeres. Había de todo. Claro, que me sacaban, bueno, yo sentí que me sacaban así, me empezaron a golpear y me sacaban de ahí. Y después, bueno, esa fue la primera. ¿Esa fue la primera? ¿Ahí es cuando terminaste en el piso? No. No. Hubo fue la segunda. Esa fue, la primera fue cuando salía con Marcelo, pero ahí fueron patadones, empujones, nada fuerte. La segunda fue cuando yo estaba en el corralito ese, que me decían, anda al... Si vos querés estar acá, anda a salir al aire desde la carpa de Víctor Hugo Morales, que estaba para la radio 750, la radio del Sutter, de los porteros. ¿Por qué voy a tener que salir al aire desde el búnker de Víctor Hugo Morales? Que era el único que podía estar en el lugar. Está todo bien, me parece genial que Víctor Hugo labure, pero todos también tenemos derecho a trabajar. Entonces, el único que podía estar ahí era el búnker de Víctor Hugo Morales. Bueno, entonces, yo dije, no, yo ahí a la radio del Sutter, yo trabajo para Radio Mitre, la radio número uno de la Argentina, no voy a ir y si trabajara para la radio última de Argentina, tampoco me iría de ahí, porque no tengo por qué irme. Entonces, a partir de ahí, y ahí había una chica que después detecté quién es, que se llama Lorena Pocoic, que es legisladora porteña. Legisladora porteña. Legisladora porteña de la Cámpora, y que era una de las que nos mandaba a la Leonera a los periodistas. Lorena Pocoic. No la conoce nadie. Nadie la conoce por lo que ha hecho en la legislatura, pero hoy la conocimos muchos movileros. Porque por la violencia de esta chica. Por patotera. Claro. Y la tercera vez, después me sacan, bueno, ustedes vieron la imagen esa que me decís que aparece, que me sacan de ese corralito, me mandan para afuera y ahí aparece Aníbal Fernández. Esa parte ya supuestamente era de todos. Buah. Le hacemos una nota a Aníbal y yo lo quería sacar a Aníbal en vivo. En la radio. Para Radio Mitre. De hecho, Aníbal siempre me da notas, nunca he tenido problemas. Nos habremos peleado horrores, pero la nota siempre te la da. Bueno, mira, la primera vez que veo... Ese es el momento en donde te sacan del lugar, ahí estás en el piso. Claro, ahí es cuando yo lo quiero sacar en vivo a Marcelo, viene un tipo que tenía un traje de lluvia amarillo, me pega un golpe seco y me manda al piso. Y en el piso golpeo la cabeza contra el pavimento. ¿El golpe dónde te lo pega? En la cabeza, pero, o sea, no es que el tipo me golpeó la cabeza, él me golpeó un golpe seco en el estómago para que me caiga al piso. Y ahí te caes y golpeas tu cabeza. Y ahí golpeo la cabeza. Entonces, esa es la imagen de cuando estaba en el piso. Que menos mal que la gente, mirá qué bueno la gente crónica que tomó la imagen, porque si no uno lo cuente parece que fuera ciencia ficción. Y después, bueno, ahí me llevan unos policías a la garita, los policías de Comodoro Pi, yo los conozco, ¿no? ¿Quién te ayudó? Eso te quería preguntar. ¿Quién te sacó? Bueno, no, de ni hablar Marcela Ojeda, las colegas amigas, las compañeras de la calle. Bueno, contaba Marcela Ojeda hoy que le pedían acreditación a ella para estar cubriendo increíble. En la calle. Perdón, Ángel, discúlpame que te interrumpa. En las imágenes recién se vio un energúmeno gritándole, es el de barba, gritándole a Mercedes que estaba en el piso. Que ahora lo vamos a ver. Le gritaba, déjenla, está enferma, sí. Ahora la vamos a ver con audio. Totalmente loco. Pero termina el relato. Te saca, te ayuda Marcela Ojeda y otros claro, colegas más. Sí. Y después me doy cuenta, un detalle. Fíjate que está bien. Yo soy la... Hoy, ahí, era la cara visible del Grupo Clarín, del que estoy orgullosa de trabajar. Estoy orgullosa de trabajar, les digo a todos, en el Grupo Clarín, donde he trabajado muchos años, como lo estuve orgullosa de trabajar en América en un momento y en Crónica en otro momento. Orgullosa de trabajar donde trabajo, les comunico a todos los que les molesta tanto que trabaje en el Grupo Clarín. Feliz, feliz, porque siempre dije lo que se me cantaba. Por eso estoy orgullosa de trabajar en el Grupo Clarín. No conozco a Mañeto, no conozco a Ernestina, no conozco a nadie, pero estoy feliz de trabajar en el Grupo Clarín porque siempre me dejaron trabajar y eso me parece muy importante. Y quería contar una cosa, que mientras le hacíamos la nota, mientras me enfocaban ahí, pasó algo increíble. Esta chica, Lorena Pocoic, le tapaba la cámara a C5N para que no hiciera la imagen mío en el piso cuando me golpeaban. A C5N, que es el canal de los K, pero los chicos de C5... son muy solidarios. Somos compañeros de la calle y son brillantes periodistas como nuestros compañeros de todos los canales. Entonces, la diputada esta de la ciudad le tapaba la cámara, no te digo a TN, que hubiera sido la obviedad,
a C5N y no dejaba trabajar a nuestros compañeros de C5N, que de hecho también ya los habían puteado el día del 24. Habían escrachado a un colega de C5N porque decían que lo censuraban a Roberto Fernández, qué sé yo, a Roberto Navarro. Buah, sé que lo... Entonces, bueno, ahí yo voy a... cuando me levantan, bueno, me voy a la... Me llevan a la garita para que viniera el médico, viene el médico de Comodoro Pi, me llevan al subsuelo. Quiero agradecer a los policías de Comodoro Pi porque la verdad que de primera. Son muy atentos. Me llevan al subsuelo, a donde está el médico de Comodoro Pi, macanudo. Bueno, me dio un calmante porque me dolía la cabeza. Él dijo que tengo traumatismo de cráneo. La verdad que creo que, no sé, no tuve tiempo de ir a hacerme la placa. Así que no sé. Y después, cuando sale, vuelve a pasar lo mismo. Cuando sale Cristina, que yo quedo de casualidad pegada a Cristina al lado, ahí aparece un tipo que se hace pasar por Policía Federal y que inclusive tenía auriculares y me agarró los brazos para que no me acercara a Cristina ni entrara como dos pies estando yo acreditada, pero me lo agarró con una fuerza que todavía tengo las marcas. Y después descubro que obviamente que este tipo que se hacía pasar por la Policía Federal no era de la Policía Federal, sino de un gremio que trabaja en Comodoro Pi, que es Citraju, que es un gremio de la gente, de los fans de Gilles Carbó, que es un gremio que tiene nada que ver con el gremio de los judiciales de Piumato, que siempre ha defendido los derechos de los judiciales, sino que es el gremio que metió toda su gente ahí adentro y que ellos en realidad fueron los que tuvieron la custodia de Comodoro Pi. Y desgraciadamente la policía no la tuvo. La tuvo este gremio que dejó pasar a todo el mundo. A la Mercedes, a vos varias veces te pasó esto, pero creo que nunca tan violento en una marcha. No, como hoy nunca. Fíjate, mirá lo que son las chicas estas. Ahí estaba viendo recién, no había visto. Una violencia impresionante. No, y fueron varios episodios, no fue uno. Episodios un diferentes. Descontrol, fueron varios. Cuatro episodios. Aparte, te filman todo el tiempo para que vos las putees. Y entonces después poner en YouTube, como ya no tienen 6, 7, 8, ponen por YouTube. Ponen por YouTube la puteada que vos les haces. Perdón por la palabra, porque es un horario que no hay que decir estas cosas. Yo lo estaba viendo por la tele como mucha gente. Me imagino que tus hijos, no sé si lo estaban viendo, ¿pudiste hablar con tus hijos? Florencia me llamó porque se había enterado por las compañeras del Nacional Buenos Aires. ¿Estaba en clase? No, hoy había paro en el Nacional Buenos Aires, pero igualmente, no sé, le avisaron a las compañeras y los chicos me llamaron porque viste que los chicos ahora no ven tele, se enteran todo por Twitter o por las redes sociales, pero no ven tele. Sí, bueno, les digo que estoy bien. Ya hablé con ellos, igualmente le dije que estaba bien. Pero querían, ¿sabés qué? Querían que tengamos miedo. Nos tenés miedo, me decían, nos tenés miedo. Yo les decía, yo a ustedes no les tengo miedo. La palabra miedo no existe en mi diccionario. Nunca existió, nunca, nunca, ni lo va a existir. No les tuve miedo cuando tenían poder. No les tuve miedo del 2003, 2004, 2005, 2006. Tenían todo el poder. Yo me faltó laburo. Y es cierto, no tenía un mango. Me faltó laburo porque pensaba diferente. Y no les tuve miedo y no les tengo ahora, que les quede claro. Y por esto, por estas cosas de violencia como las que pasaron hoy, por eso cada vez tienen menos gente. Menos votos. Menos todo. Menos votos. Vos fíjate que dirigentes hoy, ¿cuántos dirigentes había? Pocos. Muy pocos, muy pocos. 4 o 5 gatos locos nada más, o diputados. No, y un par de violentos que querían hacer una fiesta con la vuelta de Cristina terminaron empañando todo, arruinando el acto. Pero, con esta violencia. Estas son cosas que se hablan, ¿eh? Yo quiero decirlo, digo, para cualquiera que tiene un poco de manejo político en la calle. No, que cuando vos sabés que va a declarar Cristina y que van a ir medios que supuestamente están como en la vereda enfrente, que el kirchnerismo ha elegido como enemigo, puede bajar una y decir, por favor, no tengamos incidentes, demostremos normalidad. Digo, si la onda era... demostrar fortaleza e intentar recuperar cierto romance con la gente, hoy lo que hicieron esta gente es piantar votos, más votos de los que ya piantaron en los últimos tiempos. Digo, mirá lo que era, había una... Hoy estaban todos con una remera que se vendía a 120 pesos, que tenía una leyenda que para mí era terrible. Con la ceniza de los traidores construiremos la patria de los humildes. Para que los traidores tengan cenizas hay que quemarlos antes. Es terrible. Yo me quedo con una frase de Cristina de hoy que dijo en algún momento cuando estaban insultando a Bossio, así no convencemos a nadie. Digo que
quizás le debería tomar, ¿no? Parte de... Bueno, ella tiró varias frases supuestamente pacificadoras. Sí, componedoras. Sí, bueno, al margen, pero... No, pacificadoras nada. Llamaba, sí, llamó a la guerra todo el discurso. Supuestamente, dije. Ángel, claro, la verdad que es una hipocresía, sí, fenomenal, sí, fenomenal. Ahora vamos a analizar el discurso dentro de un rato, pero quiero ver uno de los episodios que sufrió Mercedes esta mañana trabajando. Mira. Mercedes, ¿qué? Un pasito para atrás, dale, dale, dale. Un pasito para atrás. No me empujes. Vamos a darle aire. Bueno, vamos a darle aire. No me empujes. No me empujes. Está muy enferma, vamos. Bueno, no empujes. Estamos enfermos. Vamos, pasito para atrás. Está bien, no empujes. Te estamos diciendo un pasito para atrás. Dale, dale, dale. Correte para atrás, dale. Correte para atrás. ¿Qué te pasa? Mercedes, ¿qué te pasó? Me golpeé la cabeza. ¿Te golpearon la cabeza? Sí. ¿Te caíste? No, me empujaron y me tiraron. Pero supuestamente la empujaron, la golpearon, ahora está llorando Mercedes. Levantate, levantate, levantate un poquito. Los ánimos están muy alterados. Está desestabilizada con un golpe en la cabeza. Caí de cabeza. Bueno. Ay, por favor, me caí de cabeza. Una ambulancia, por favor. ¿Te pueden decir la policía para qué está? Por favor, señora. Mercedes, toma Mercedes. Vamos, Mercedes. Ay, chicos, la cabeza. Una ambulancia, por favor. Por favor. Quería sacar al aire a Aníbal con Marcelo Longobardi en Radio Mitre. Me empujaron, uno de capa amarilla y un golpe seco. Me golpeé la cabeza, chicos, nada más, me golpeé la cabeza. Porque me empujaron. Bueno, ahí estábamos viendo la nota de Crónica mientras vos... No había visto la placa de mi amigo Gómez. ¿Dónde está la policía? No, que yo decía, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está el operativo del que tanto hablamos? Viste que cuando hablamos mucho de un operativo va a haber 1000 policías, 600 policías, nunca hay ninguno. Pero no es la culpa de ellos. A la policía alguien la manda. A mí, yo dije esta mañana, ¿dónde está Patricia Bullrich? Patricia me llamó recién por teléfono cuando estaba acá entrando y me explicó que la idea de ella era hacer este corralito como para que estuviera la cámpora adentro y si ponían policías, el peligro era que les iban a tirar de todo. Era como una... Yo lo entiendo eso, cuando hay policías... Y bueno, pero entonces que dejar la calle librada al azar. Bueno, hoy los dueños de la calle fueron la cámpora. De hecho, y la otra placa decía que un militante decía que estabas enferma. Ah, sí, te tiraste sola. Enferma. Te tiraste sola al piso. No, eso, pero aparte Aníbal Fernández estaba al lado mío. Pero no sé si, en realidad no sé si Aníbal lo vio o no, porque yo lo estaba por sacar en vivo. Aníbal no estaba muy convencido, pero yo le iba a meter, viste, el teléfono igual, como hago siempre. ¿Y no te ayudó en ese momento él? Pero es que yo no sé si, no sé. No puedo decir si Aníbal lo vio. Pero Aníbal estaba al lado tuyo, vio que alguien te golpeaba y no te ayudó y no lo separó. Yo estaba, le estaba diciendo a Aníbal, Aníbal, te saco con Marcelo. Llamó a Marcelo luego, vale, le digo, lo tengo a Aníbal al frente. Y cuando digo eso, ¡pah! Me pegan un golpazo. Pero ¿cómo será el golpazo para que haya caído de cabeza al piso? Pero digo la cabeza, ¿entendés? En el asfalto. Sí, el golpe y el dolor de cabeza después con el asfalto. Tenemos otro momento de agresión hacia Mercedes, que es el cuando la sacan a la rastra de la marcha. Ahí es donde está la legisladora. ¿Es una de las que te saca? La legisladora era la que nos mandaba a la leonera, ¿entendés? Ajá. Legisladora, sí, que ya tiene antecedentes de ser muy violenta con los periodistas. ¿Sí? Lucía Salinas, periodista de Clarín, de Santa Cruz, que informa siempre sobre lo que pasa en Santa Cruz, también fue agredida por esta misma persona en un acto hace algunas semanas también. Ah, mirá qué vuelta todas. Vamos a ver la segunda parte. ¡Provocando! ¡La política provocar! Bueno, ahí se escuchaban los insultos también, y eso, ¿no? Es lo que alcanzan a grabar los colegas, porque claro, en ese momento sí, tampoco había pedacitos. Mucho medio, porque era muy temprano. No estaban, y aparte convengamos, la mayoría de los medios estaban lejos para no tener problemas, porque hoy en día ya no es que tiene problemas el Grupo Clarín, tienen problemas todos. Bueno, ayer lo hablábamos con Mercedes de su presencia en el acto, vos nos contabas que ibas a cubrir y te acordás que yo te pregunté, ¿es necesario que lo cubras? Por un lado, no tiene que ver con censura, sino con precaución, ¿no? Sabemos de tu opinión personal, más allá de una opinión de medio en relación a algunos integrantes de la cámpora, ibas a estar a centímetros. Y vos me dijiste, nadie me va a sacar de la calle. Yo te digo una cosa, el 95% de la gente que va ahí es gente tranquila. Sí, se la vio, eran miles que está de personas tranquilas. Hay un 5% que son estos chicos de la cámpora,
¿O es ese militante cool que dejó de ganar mucha plata sin trabajar? Esos son los más resentidos. Alejandro Slocar es el presidente de la Cámara de Casación ahí en los tribunales de Comodoro Py y por lo tanto es el superintendente del edificio. Es el que decide todo lo que tiene que ver con lo que ocurre allí en los tribunales de Comodoro Py. Y era él, específicamente Alejandro Slocar, quien decidía quién entraba y quién no entraba al edificio. Por eso había periodistas que podían entrar y periodistas que no podían entrar. Y hubo militancia adentro de los tribunales. En el cuarto piso que escracharon a Bonadío. La militancia acá, en el cuarto piso, escracharon al juez adentro. No es que afuera, porque afuera hubiera sido como... No sé, bueno, lo ven pasar. Que está mal, pero me refiero adentro del cuarto piso. ¿Y qué seguridad estaba, tenía Bonadío? No, Bonadío no usa seguridad. Usa nada más que un rosario. Cuelga un rosario del auto y eso es todo.